Buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados, amigos y amigas que nos escuchan desde casa u oficina. Pues hoy para su servidora es un día de celebración. Celebrar esta iniciativa junto a ustedes y celebrar el trabajo que conjuntamente hemos realizado en esta Comisión de Justicia. Agradezco en lo particular la participación del diputado Carlos, la diputada Cristina y el diputado Gasca, que fielmente han acudido a cada reunión y a cada discusión de la Comisión de Justicia y han aportado sus ideas, su conocimiento y su experiencia. La semana pasada tuvimos un evento de Congreso Abierto, Parlamento Abierto. Y bueno, evidentemente Congreso Abierto, Parlamento Abierto significa muchas cosas. Pero una de las cosas que promueve el Parlamento Abierto es precisamente llevar el Congreso a las calles, abrir el recinto del Congreso a la ciudadanía y traer a la mesa de debate las voces, las inquietudes, las necesidades y las problemáticas de las y los ciudadanos quintanarroenses. Y esta ley es un ejercicio, esta reforma es un ejercicio de Parlamento Abierto, porque esta reforma la hemos hecho en la calle, la hemos hecho escuchando las necesidades de los propietarios de condominio, las necesidades de los administradores, de los asesores, de los jueces, de los magistrados. Y también la hemos hecho recogiendo y recopilando toda la experiencia que ha generado la práctica de esta ley desde su primera emisión, desde la creación de la primera ley. Y hoy por hoy, esta reforma recoge toda esa experiencia acumulada en estos 20 años, aclarando y definiendo muchos conceptos que carecía la ley. Y también fortaleciendo y otorgando seguridad jurídica a los propietarios, a los condóminos y a los inversionistas. Considero que este ha sido un buen trabajo de equipo. Agradezco al sector inmobiliario que nos ha apoyado y ha participado. Agradezco a todas las personas que participaron en los foros abiertos que abrimos, porque en ella podrán encontrar el contenido de sus pensamientos, de sus ideas, de sus inquietudes. Con ello podemos ver que sí se puede llevar el Parlamento a la calle, sí podemos traer a la ciudadanía al Parlamento, y muchas gracias a todos los diputadas y diputados que hoy nos favorecen con su voto. Es cuanto.